Aún se está cabildeando la propuesta para la Dirección de Seguridad Pública del presidente municipal Jorge Salum del Palacio, Antonio Bracho, el cual fue rechazado por su falta de experiencia en esa materia. Ante esto, el edil capitalino comentó que el nombramiento deberá ser votado por los regidores. Por otra parte, este día se ratificarán 7 nuevos funcionarios. Pues mira, de momento estamos tratando sí de dialogar con ellos precisamente la propuesta inicial que tenemos. Efectivamente, lo que nosotros queremos darle a la gente en el caso especial de seguridad pública es el mensaje de que quien llega es una persona con una trayectoria limpia, con una trayectoria que incluso al haber estado ajena a estos temas de seguridad, viene precisamente a construir sobre una base de confianza, que es un profesionista reconocido en el ámbito de su profesión y social, y que estoy seguro que con un perfil transparente, honesto, limpio, y siempre que haya estado alejado precisamente de a veces este tipo de situaciones que pueden envolver a quienes han estado en estas corporaciones, bueno, nosotros queremos dar una imagen distinta. Pero sí ya estará ahora sí que en la cancha de los regidores, nosotros proponemos los perfiles y aceptaremos, bueno, pues también cualquier decisión que el Cabildo tome. Alcalde Jesús.